astrofísica, magnífica, lírica, mítica, de habilidad lingüística, música crítica, que aguanta lo que sea porque es perídica. ¡Wilco! Querido Carlos, han pasado muchos años desde que nos viéramos por última vez. Y ahora, después de tanto tiempo, por fin me atrevo a escribirte estas palabras. Sí, aquello pasó. Eran más que evidentes las constantes voces que murmuraban en los pasillos del instituto con la intención de que yo no escuchase nada. Sin embargo, no hacía falta prestar demasiada atención para darse cuenta de que en mi cabeza parecía retumbar algo repetidamente desde aquel día, el día que fui violada. Sí, violada. Y por fin me he dado cuenta de que aquella noche yo no fui la responsable de lo que pasó. Hombre, viola tampoco, vamos a ver, porque a ti el niño te gustaba. Y el niño te dijo, vente conmigo. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te fuiste con él? Es tu culpa, ¿no? Violar tampoco. A ver, tú ibas bebida y tú mismo ni te acuerdas. Yo es que la verdad no lo considero violación, porque en parte habéis sido los dos. No ha sido ni tú ni él. Ya no me pregunto si mi ropa era demasiado ajustada, o si aquel día no debí escoger aquel top con ese gran escote. Aquella noche estaba radiante. Tú sabías las ganas que tenía de estar en aquella fiesta. Es verdad que bebí demasiado. Pero hoy tengo la certeza de que eso no me hacía más responsable de lo que me pasó después. Para lo que pasó no hay justificación, aunque en aquel momento yo misma y una parte de la sociedad quisiera culparme. Yo soy tu amiga, ¿vale? Pero es que hay muchas cosas que no se pueden defender, que por una parte no era normal cómo ibas vestida. Yo, por ejemplo... que si esto, que si ahora los tacones, que chiquilla, vamos a ver, yo iba con mi vaquero, con mi camisa normal. No tiene que estar provocando, sabiendo cómo son los niños, cómo se ponen, cuando beben. Después tú, que tampoco te controla, porque también tiene que pensar eso cuando bebe, tú tienes que controlarte. Porque ahí unos niños se vuelven locos, que no es normal, yo sigo contigo. Hombre, yo no creo que haya sido así tampoco, la verdad. Ten en cuenta que la ropa que llevas tampoco ayuda mucho. ¿Has visto los perros que te matan? Sí, yo accedí a acompañaros y también a tomarme la última copa. Pero lo que pasó después fue algo muy distinto a lo que yo me esperaba. Hoy en día no puedo llegar a entender que se me acusara de habérmelo buscado. Nadie me dijo jamás que me iban a agredir. Y por supuesto, no daba por hecho que por ir a la casa con mis amigos todo valía. Se dio por supuesto que si una mujer andaba sola con tíos, aunque fueran conocidos, ya debía saber lo que había. Parecía que debía verlo como algo normal y silenciarlo. Silencio que para algunas personas suponía incluso la mejor opción para mí. Mira, tía, yo soy tu amiga, pero es que es verdad que hay cosas que no se pueden perdonar. Yo creo que lo mejor es que te olvides. Que te preocupa que te quede embarazada. Pero vamos, que te tomo la pastilla y ya está, todo solucionado. No le hagas vuelta que va a ser peor y ya. Que ya es que son los amigos de mi gordi. Encima le vas a buscar una ruina, ¿eh? A mí y a ti. Si ha sido solo una noche, ¿qué más va? Eso se deja pasar y ya está. Te toma la pastilla. Anda, anda. Pero si has dicho que no te acordabas ni de la mitad.
Quiero que sepas que tampoco quise contar entonces que quedó muy claro que no me gustaba aquel juego, que yo no quise quitarme la ropa, que yo, con la apariencia de chica dura que mostraba, lloré. Y es verdad que no dije que no, aunque mis lágrimas y mi oposición eran más que evidentes. Sin embargo, hoy me siento con fuerza para decir que nunca dije que sí, y que ahora sí sé y puedo decirte que no me convierte en responsable de mi violación, ni la ropa que llevaba, ni lo que bebí, ni que accediera a acompañaros a la fiesta. Querido Carlos, gracias. Son muchas las que han tenido que tapar sus bocas. Son muchas las que por miedo, por vergüenza, a lo que se pueda pensar, se han callado. Y por eso quiero agradecerte que me escucharas y me apoyaras para ir a denunciar. Gracias por no hacerme sentir tan sola a pesar de que también eran tus amigos. Gracias por estar ahí para vestir y proteger a las que desnudaron. Gracias por hacernos sentir que no estamos solas, para culpar a los verdaderos responsables. Gracias por no haberte quedado en silencio y recordarme que solo sí es sí.